Hello, hello, good evening, good evening. Hello, hello, hello. ¿me pueden escuchar? Yes, Miss. Hello, gracias. Buenas noches. Good evening, good evening. Welcome, welcome. So, thank you for being on time. We are 18 participants right now. So, creo que ahorita se están uniendo todos los participantes. Bienvenidos. Que bueno, que tienen sus cámaras para poder verlos y poder conocerlos. Gracias por poner sus nombres también en, en la aplicación de Zoom para poder llamarles por su nombre. Gracias a los que se están conectando aún. Veo todavía algunos ahí que les está, está connecting. Thank you, welcome, okay. tal vez están así como nerviosos, ¿Y ¿qué nos irá a decir la maestra? ¿Será enojada? ¿Será contenta? ¿Qué nos irá a hacer? Tranquilos, okay. so we are just at the very beginning, welcome, okay. gracias por tomar la decisión de aprender, estamos con el grupo beginner number one, o sea, ahorita vamos a empezar de cero, así que bienvenidos, bienvenidas gracias por sus cámaras ya vamos a dar unas reglas eh, generales. creo que ya ustedes tuvieron también una, una sesión eh, donde se les explicó cómo, cómo funciona cómo funciona este programa pero igual vamos a mencionar también eh, algunos detalles que son importantes para que ustedes, los tomen en cuenta. Eh, no sé si ya todos están en el, en el grupo de WhatsApp. Ya los saludé creo que el día de ayer y ahora también, ¿verdad? Por cualquier cosa, este, los he, los he este, saludado. Sorry, que estoy tratando de conectar otro dispositivo porque el Internet... En la sesión anterior me falló, pero ahí lo tengo just in case, ok? So, bienvenidos. Ahora vemos 23, creo que ahora sí, ya estamos casi que todos. Eh, gracias por los que ya pusieron su cámara y los que no todavía pueden activar su cámara para poder conocerlos y poder iniciar formalmente nuestra sesión. Eh, no es que yo quiera ver si se peinó o no se peinó, dónde está, qué está haciendo. Ya a estas horas de la noche, ya los pelos ya están desalborotados, ya, ya, no hay problema, ya. Estamos un poco a veces cansados ya ahí, no importa si está con ojeras o sin ojeras, no hay problema. No es que yo quiera ver qué es lo que tiene ahí atrás, sino que yo quiero conocerlos a ustedes y que ustedes me conozcan para que si en algún momento nos cruzamos ahí en el supermercado, me hable y yo le hable, ah, teacher, hello, how are you? Y podamos conversar, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ahora con esta modalidad virtual, todo es aquí por cámara, ¿verdad? Todo hemos tenido que cambiar a, a cámara y así nada más. No hay un salón donde usted va a poder ver a la persona físicamente, ¿verdad? Pero eh, la tecnología nos está uniendo. Así es que sean bienvenidos. Ahora sí creo que ya vemos más. Gracias por sus cámaras. Y eh, este todavía hay algunos que no han, han activado su cámara. Pero ahí están ya uniéndose, gracias. Eh, algunos tal vez estaban cenando, terminando, terminando de comer o terminando de llegar a sus casas. Veo que tenemos de todo un poco aquí, jovencitos, medio jovencitos. Y unos más grandecitos, de todo un poco. Entonces, me imagino que algunos trabajan, vienen corriendo de trabajar y vienen y la clase a las nueve dijo la maestra hay que conectarse y medio se peinó y ya está aquí como sea, pero lo importante es que ya se conectó. Este link es el que vamos a usar todos los días en cada clase, en cada sesión, es el mismo, ¿ok? Eh, ya les voy a compartir pantalla para mostrarles un par de generalidades, cosas que son importantes para usted reforzarlas más bien, porque eh, ya pues usted tuvo una reunión donde le explicaron eh, ciertos procesos, ciertas cosas que son importantes para usted eh, durante este proceso. Eh, vuelvo y repito, bienvenidos. Gracias por formar parte de este programa. Gracias por tomar la decisión de querer aprender un nuevo idioma y meterse a esto. Pues espero que les guste el idioma. Espero que pues tenga un motivo por el cual usted estar aquí, algunos tal vez dicen, "No, pues a mí me gusta", y la verdad que a esa hora pues solo veía la novela, mejor me meto a la clase para poder aprender algo pues que me va a ayudar en mi vida tal vez alguien dice no pues yo estoy estudiando en la universidad y, y mi carrera me pide cierto nivel de inglés entonces para llevar las cosas a la par estoy acá otro tal vez puede decir no es que en mi trabajo este hay bastantes cosas en inglés entonces yo tengo que aprender para poder subsistir y continuar en el trabajo otros tal vez estarán acá porque este les gusta nada más les gusta y si en algún futuro pues tal vez piensan viajar ir por, el, por allá como decimos al otro lado del charco verdad por lo menos usted sepa decir hola mire tengo hambre quiero comida quiero agua una comunicación no estar ahí a lo mudo señalando hablando ahí sino que usted pues pueda de una manera comunicarse o sea ese es el, el objetivo de, 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 de aprender un nuevo idioma eh, cualquiera que sea el motivo pues eh, qué bueno, qué bueno que tomó esa decisión y eh, que quiera aprender, es un esfuerzo, como se los dije, el hecho de estar aquí conectado hasta las 10 de la noche, tal vez alguien en su familia hasta le va a decir que estás loco o cómo estar hasta las 10 de la noche ahí y qué te pasa y que no sé qué, y tal vez usted ahí todo ya dormido y nosotros acá haciendo bulla, ¿verdad? Pero... Eh, este esfuerzo, pues creo yo que vale la pena. Cuando es algo bueno, dicen, pues hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Peor fuera estarse depelando por otra cosa, ¿verdad? En otro lugar que que no nos va a traer nada bueno. Así es que gracias, eh, no me tengan pena, no me tengan miedo, pongan sus cámaras, eh, voy a estar con ustedes. Ahí me presenté en el grupo de WhatsApp. No sé si ya todos están. En el grupo de WhatsApp o hay algunos que todavía no se han unido, les puedo compartir el link acá en el chat de Zoom para que ustedes puedan. Unirse. Eh, no sé si algunos de ustedes ya habían usado esta plataforma para alguna otra clase o tal vez es primera vez que usted está usando esta, esta plataforma. Es bastante sencilla. En el dispositivo donde usted está, ahí le aparece un dibujito de micrófono. Ahí es donde usted activa o desactiva su audio. Es importante estar en mute o estar en silencio, es decir, tener el, el, el micrófono apagado. Cuando usted no está participando, obviamente, cuando se le pida su participación, usted debe de encender su micrófono, ¿verdad? Eh, ya les voy a dar un par de generalidades acerca de, del proceso, cómo lo vamos a llevar, pero sí, es importante que usted conozca un poquito la plataforma. Tienen también ahí una opción ustedes para poder eh, activar el chat. Ahorita pues nadie ha escrito nada. Acá les dejo un mensajito para que vean ustedes cómo les va a ir apareciendo ahí. Y alguien, ¿verdad? Tiene una duda o algo, una pregunta, un comentario y tal vez no lo quiere decir eh, en voz alta, lo puede escribir ahí. Yo voy a estar siempre pendiente de, de su chat, ¿ok? Acá para poder. Eh, hacer cualquier consulta. También allí en, el, en la herramienta ustedes tienen una opción que son como reactions, ¿ok? Reacciones, que usted puede levantar su mano, por ejemplo, estamos en un tema o algo y alguien surge una duda, una pregunta y no quiere así interrumpir maestra o oh, miren verdad usted electrónicamente en la plataforma usted levanta la mano es como que yo le haga así miren ahí va a aparecer la manita y eso me, me aparece a mí acá entonces yo veo ah fulanito tiene una pregunta o tiene alguna duda o quiere comentar algo entonces trate de verificar a dónde usted tiene la opción de raise your hand and lower the hand ok ya participé ya pregunté bajo la manita nuevamente. Esa es la forma como podemos participar dentro de, la, dentro de la plataforma. También hay otras opciones ahí, ¿verdad? Como este que aparece acá, ¿verdad? Como para poner que estamos celebrating something, ¿ok? Que estamos ahí festejando, ¿verdad? Algo que me cause asombro. Oh, yo no sabía eso. Entonces, usted puede poner ahí different reactions, ¿ok? Eh, hay otras ahí como el like okay que algo me gusta y este esto verdad para lo explico para ver si es que alguien pues probablemente nunca había usado esta aplicación y y pues eh, se pueda familiarizar verdad eh, el video stop uh, right here it says video So usted puede bloquear su cámara, pero yo quiero que usted tenga su cámara encendida durante la sesión. Eh, ponga su nombre completo también. No me pongan ahí en el en el, um, en el, uh, en el zoom cuando usted ingresa. Le pide que coloque su nombre. No me pongan ahí este como no sé Juanito, Chepito o, o Samsung, Nokia que es la marca tal vez del dispositivo que está usted utilizando. No, usted trate de, de, de poner su nombre para que cuando yo vea eh, su rostro, yo vea ahí el nombre y se me haga más fácil pues um, dirigirme a ustedes pues, por su nombre. Eh, ya les había escrito por ahí, ¿verdad? Mi nombre es Luz Guzmán y pues voy a estar acá con ustedes eh, tener este gusto de poder acompañarles en este proceso verdad esto es un aprendizaje de el maestro y el alumno no solo el maestro y no solo el alumno es un trabajo en equipo donde usted voluntariamente pues se vino a inscribir a estas clases yo no creo que alguien lo hayan Yeah, mandado amarrado mandada ahí te metes a las clases a las nueve de la noche verdad o que alguien esté castigado aquí por por algo verdad haciendo un esfuerzo yo creo que todos han venido de manera voluntaria, espero, ¿verdad? No me va a salir alguien ahí que está a la fuerza aquí, sino que de manera voluntaria, entonces, eh, el hecho pues, de, de haberse inscrito y estar acá, quiere decir, pues, que usted tiene cierto interés de querer aprender, por lo tanto, usted va a hacer su parte como estudiante y yo voy a hacer mi parte como maestro, ¿verdad? Poderle facilitar, ayudar, tratar de, este... Solventar dudas que tal vez usted pueda tener. Bien, eh, vamos. Le voy a compartir pantalla para ir dando inicio. Eh, acá en esta plataforma yo voy a estar eh, haciendo diferentes actividades con ustedes. Sorry que estoy hablando quizá mucho en en español. Ya vamos a ver esto, ¿verdad? Pero este es el primer día. Eh, por eso, ¿verdad? Estoy aclarando algunos puntos, algunas partes en, en español. Más, sin embargo, pues eh, vamos a cambiarnos al idioma inglés porque el objetivo es que usted escuche, que usted use el idioma, que usted lo pueda ir audi a, escuchando todos los días que tengamos nuestras sesiones en inglés, ¿verdad? Eh, en español ya usted hasta quizá puede hablar mejor que yo el español, entonces eso no, no lo vamos a usar mucho, vamos a aprender a hablar en inglés y tampoco no me tenga miedo que usted va a decir, uy, es que la maestra dijo que solo en inglés va a hablar, entonces mejor yo ya no me, ya no me conecto, muy feo eso, muy difícil, no, no piense así, sino que vamos a ir gradualmente cambiando inglés, español y, y más inglés, después menos español, después solo inglés y nada de español y así sucesivamente, pero es un proceso, no es que yo le voy a hablar solo en inglés y algunos se van a quedar ahí a saber qué dijo la maestra. Yo vi que todos dijeron, bye yo también le hice así, pero yo no entendí. No, ¿verdad? Yo no quiero que usted se sienta preocupado o estresado por la clase. Yo quiero que usted se sienta feliz, que usted disfrute la clase, que usted sienta que ha venido a un buen lugar, que usted está aprendiendo. Ese es mi objetivo para que usted se conecte todos los días. Si no, pues mañana solo yo solita voy a estar acá. Todos huyeron, voy a decir yo. Entonces, no, yo no quiero eso. Yo quiero que usted esté conectado todos los días, haciendo su mejor esfuerzo. Siendo positivo y queriendo aprender. So, um, are you able to see my screen? Si pueden ver mi pantalla, right? Okay, perfect, so nice uh, So this is the topic It's nice to meet you This is my name, Luz Guzmán Me pueden decir teacher, Miss Luz Miss Guzmán, maestra No importa, pero ahí está mi nombre ¿Verdad? Para que En el grupo del WhatsApp también les saludé Para que si desean guardar mi número Pues lo puedan guardar por ahí Y si necesitan algo Pues yo con gusto les, les ayudo Estamos en el grupo Beginner One eh, asegúrese que ahí le dijeron a usted, no vaya a ser que usted esté en avanzado y se vino para acá de, de error. Asegúrese que usted está inscrito en ese, en ese grupo, right? Beginner one. This is class number one. Y uh, let's start. Vamos a empezar con uh, general information, okay So, algunas generalidades. Esto está todavía en español. Eh, yo sé que a usted ya le dieron una charla informativa, hasta donde yo sé, de detalles generales de este módulo. Más, sin embargo, pues no está de más. Recalcar algunas cosas, double check details, okay, que son muy importantes para su proceso. Eh, estamos en el módulo 1, principiante, estamos empezando, okay. esto es solo el comienzo, usted después va a ir al 2, al 3, 4 y así sucesivamente va a ir avanzando. Eh, las videoconferencias, son los lunes a jueves, ¿ok? Lunes, martes, miércoles y jueves. Día viernes, no se vaya a conectar, que aquí no va a haber nadie, al menos yo no, no voy a estar. Usted va a entrar y no va a encontrar a nadie, ¿ok? Solo de lunes a jueves, ¿ok? En este caso, que hemos empezado miércoles, tenemos clase ahora y mañana. Ya el día viernes, pues descansamos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Trate de, le aconsejo, ¿verdad? Si puede y tiene como eh, conseguirse un cuaderno, un su libro, por ahí una su libreta, ¿verdad? No le digo que compre algo caro, ¿verdad? Puede ir ahí al, al mercado, al Dollar City, donde sea comprarse una su libretita o un cuadernito para que usted pueda ir haciendo sus anotaciones, eh, un su lápiz, lapicero, no se las anote las cosas en la mano porque después se le van a borrar y ya no la va a tener. Entonces trate de tener algo ahí en que poder anotar. A veces anotamos en un papel, mañana no tengo otra página, después cuando ando buscando no encuentro ni una ni la otra página. Mejor consígase una libretita, un cuaderno, lo que usted tenga, lo que usted pueda para que vaya anotando, vaya ordenadamente, pone la fecha, qué sé yo, algo que se pudo, que se dijo, algo importante que no se le vaya a olvidar. Ese es un consejo, verdad. Aunque todo es digital, pero nunca está de más pues poder anotar algo, algún detalle importante. La asistencia pues es de un 80% para poder pasar el trabajo de plataforma. Igual es de un 80%. Si usted llega a 100, excelente, even better, right? Pero el mínimo es un 80%. No sé si todos ya estamos con acceso a la plataforma o si hay alguien que todavía no ha logrado ingresar. En el grupo de WhatsApp están diciendo que no se, no se pueden conectar todavía. Ah, ok, thank you. Let me, let me see, let me review. Mm. Ah, es que ahorita se están uniendo. Ok, déjenme ponerles acá el, el, el link de la de la meeting. Quizás no lo tienen correcto porque eh, a ustedes no les dio ningún problema. Déjenme solamente verifico acá que pues estén ellos en el en el link correcto. Lo vamos a colocar aquí en el WhatsApp. Ahorita le doy la palabra, Flor. Deme un segundo nada más, por favor. Quiero ver. En el grupo de WhatsApp creo que sí ya, ya estamos todos, ¿verdad? ¿O hay alguien que quien todavía no ha ingresado al grupo de WhatsApp? Eh, no, no hay nadie. Estos, estos links son, eh, como les dijera, son abiertos. No necesitan eh, que les dé acceso porque alguien pone ahí que están a la espera. Bueno, espero que ya se vayan uniendo los que este no podían ingresar. Buenas noches, Ángel. Gracias. So ahorita les voy a compartir el link de WhatsApp eh, para que se puedan unir en caso que haya alguien que por A o B motivo no se ha unido al grupo de WhatsApp. Se los voy a colocar acá en el chat de esta plataforma para que. Eh, se puedan unirse. Hay algunos que van ingresando. Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando ahí en el chat. Les estoy dejando el link de invitación para poder eh, unirse al grupo de WhatsApp en caso que alguien no esté. Ahí se acaba de unir alguien. Ahí estamos. Bien, sorry que tenemos acá la. la eh, la pausa, pero let me share the screen one more time. So, les comparto pantalla eh, nuevamente para que podamos continuar. Estamos viendo las generalidades, eh, datos importantes que debo de tomar en cuenta en este programa. Eh, bienvenidos para los que van ingresando. This is my name, Luz Guzmán, and I will be with you. Okay, so this is beginners number one. No se me vayan a equivocar de clase de grupo este es el beginner number one so uh, let's see estábamos en esta parte las videoconferencias son todos los lunes martes miércoles y jueves okay día viernes no tenemos el horario en el caso de nosotros es de nueve de la noche a 10 de la noche yo tengo otra clase a las 8 a las nueve a veces puedo venir tal vez uno o dos minutos tarde no es que yo me, me haya dormido sino que vengo saliendo del otro grupo y entonces en lo que les digo bye bye allá a las nueve a los otros verdad vengo y cargo nuevamente la 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 tool de zoom para ingresar con ustedes entonces siempre espérenme eh, pero sí, la hora pues es a las 9 que usted debe de estar conectado y terminamos a las 10 tal vez nos podemos pasar uno o dos minutos nunca vamos a llegar hasta las 11 aquí verdad yo sé que ya es noche vamos a respetar el horario les estaba mencionando el uso de la plataforma usted tiene que trabajar en la plataforma esa es su meta no nota mínima es 80 es decir que el 80% es el mínimo del progreso para usted poder aprobar y pasar al siguiente módulo. Es algo muy bonito, algo muy interesante de este programa que no es que ay, es que yo la maestra me va a reprobar, me va a hacer un examen y, y voy a quedar reprobado. No, aquí nadie reprueba a nadie, acá usted debe de trabajar en la plataforma para ir avanzando en sus módulos. Esta hora que tenemos es para poder Reforzar, ¿ok? Alguna duda, algo, o algún tema que tal vez en la plataforma no le queda muy claro, para eso estamos acá, para eso yo le voy a ayudar. Perdón, algo que les quiero mencionar y quiero que lo hagamos es que si usted tiene un problema en algún ejercicio en la plataforma, tiene alguna duda, usted dice, uy, ya lo puse de una manera, me da incorrecto, me sale malo, no sé por qué, no sé qué hacer. Por favor, anote el número del ejercicio. No me diga, mire, es que me sale malo uno donde sale un audio, porque hay un montón que tienen un audio. No me diga, mire, es uno donde sale una pregunta. O si sea, hay un montón de preguntas, entonces, para ubicarlo más fácil, usted dígame, mire, en el ejercicio 3.1 me da este error. entonces vamos acá al ejercicio 3.1. lo ubicamos rapidito y lo resolvemos. o vemos cómo clarificarlo. entonces, siempre que usted tenga alguna duda o tenga algún problema con algún ejercicio dentro de la plataforma, por favor anote el número para poder ubicarlo y brindarle la asistencia más rápido. Eh, algo importante es cámaras on toda la videoconferencia. Por favor, pongan su cámara, ¿verdad? No ya le dije, no es que yo quiera ver si se peinó o no se peinó, es que estas estas clases pues están siendo grabadas. Entonces, usted va a poder ver estos videos en el canal de YouTube de Inglés Corporativo y eh, por ende, pues eh, están siendo auditados también de parte de INSAFOR y ellos, pues uno de los requisitos que piden es eso, pues que el estudiante tenga su cámara activa, ¿verdad? No importa que usted esté conectado de X dispositivo, tablet, teléfono, computadora, lo que usted tenga, lo importante es que usted esté presente, ¿verdad? Y también poner su nombre completo en los usuarios de Zoom. Ponga ahí su nombre para poder identificar eh, su asistencia. Permanecer en mute, ya se lo dije, ahí usted tiene la opción de silenciar su micrófono para que no escuchemos. No es que no pueda hablar, obviamente sí, vamos a tener que activar el micrófono y hablar en determinado momento, pero eh, tratemos de evitar tener el audio encendido porque a veces uno escucha, escucha cosas bien personales verdad miramos y el francés a dónde está y la tortilla que yo dejé aquí ya no está entonces no queremos escuchar eso verdad queremos escuchar su participación al momento que le se le pida o se indique verdad pero evitemos también un ruido exagerado que ahí tenga usted como que esté en una discoteca ahí en la clase verdad y cuando usted hable todos nos asustemos ahí con la música, ¿verdad? Entonces, por eso se les pide estar en, en silencio. Eh, pero sí, participar activamente en la clase. Ustedes me van a ir conociendo poco a poco. Me gusta mucho que participen, que seamos volunteers, ¿ok? Que usted diga, yo, yo quiero hablar, yo quiero participar, yo quiero decir algo. Y este que salga de ustedes, porque si no tenemos participantes podemos tener víctimas, ¿ok? Yo creo que nadie quiere ser una víctima aquí, ¿verdad? Que lo obliguen a, a hablar, sino que usted diga voluntariamente, pues sí, yo quiero participar, yo quiero practicar el idioma, que ese es el objetivo, pues, de la clase, que usted pueda usar el idioma. Eh, una recomendación que está acá también es permanecer en un lugar cómodo y silencioso, pues a todos los veo. En un lugar cómodo, a los que tienen cámara, eh, busque un lugar, no se vaya a poner allí en la sala frente a la pantalla porque no está usted en un lugar silencioso cuando usted active su micrófono ahí vamos a escuchar a la novela y todo verdad entonces tiene que estar en un lugar pues que se pueda usted concentrar y que sea cómodo verdad no vaya a estar ahí acostado en la maca en la cama y ahí, ahí con el teléfono verdad sino que tiene que estar pues sentado pues en un lugar que sea cómodo para usted y que no moleste a nadie más por la hora ¿Verdad? No vaya a estar usted ahí desvelando a, 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 la, a la persona con la que usted esté en la casa, sino que busque un lugar. Eh, acceso a su plataforma, creo que ya todos tenemos. Si alguien no tiene acceso, me indica, por favor, pero creería yo que todos ya tienen su, eh, con su correo habilitado, el acceso a la plataforma. Estas son generalidades del de módulo. No sé si hasta este momento tendrán alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Eh, creo que Flor eh, tenía la manita levantada hace un momento. No sé si eh, hay alguna duda, pregunta. Yo quería entrar uh, en, en, en la máquina, la computadora, pero ya lo logré. Ah, okay. el celular eso era, pero ya no logré, me metí y ya lo porque Así que eso era. Excelente, Flor. Gracias. No hay problema. Ahí está más cómoda, quizás. Porque en una computadora es más cómodo. A veces en el teléfono es más complicado porque cuando se comparte pantalla, usted mira ahí bien pequeñito todo, ¿right? Entonces, este, se si tiene computadora o algo, pues, donde usted pueda ver la pantalla más grande sería lo ideal. Eh, bien. Preguntas, dudas. Todavía estamos en español. No tenga pena, no tenga miedo. De, de preguntar de hablar estamos bien dígame flor que sí, yo hice un ejercicio y este no no comprendo por qué no me lo tomó bien la plataforma entonces era la duda que tenía también y okay. el... Vamos a, vamos a verificar, Flor, es de anotar cuál es el ejercicio, qué número es para poder verificarlo. Eh, y este poder ver también ahí en el grupo de WhatsApp, este, yo con gusto les voy a responder, solo les pido un poco de, de paciencia, ¿verdad? Este, a veces eh, no puedo contestar en el momento, en algunos momentos. No tengo el teléfono conmigo en mi otro trabajo, entonces, pero yo al ver un mensaje, eh, tarde o temprano, yo siempre le voy a responder, ¿ok? Así es que cualquier consulta también la podemos hacer ahí en el grupo del WhatsApp. Eh, Vamos a verificar ese ejercicio, Flor. El, no el 1.4. La plataforma también. Eh, no es que esté mala la plataforma eh, reconoce mayúsculas y minúsculas al inicio si usted pone por ejemplo una oración con minúscula y a la primera letra pues debe de ir en mayúscula por ese motivo se lo puede poner malo aunque su respuesta esté correcta ah, además la plataforma si usted da doble espacio como entre una palabra y otra o entre una sílaba y otra, usted pone doble espacio en lugar de uno, también la plataforma identifica eso y se lo va a colocar malo. Al igual que algún punto, alguna coma, algún apóstrofe, el apóstrofe es como una comita que va arriba en inglés. Entonces, si usted no, tiene usted que identificar en su teclado. ¿Dónde está el apóstrofe? Porque si usted está usando otro símbolo que no es ese, la plataforma también se lo puede reconocer como una respuesta incorrecta. Esos son detalles que debemos de conocer de la plataforma y eh, cuando usted lo identifique, ahí este se va a dar cuenta y usted va a decir, ah, no, es que yo no es que tenía mala la respuesta, sino que no le puse un punto al final. Entonces, por eso me lo tiraba. Erróneo. Entonces, detalles como esos ustedes lo van a ir aprendiendo en la plataforma, se van a ir familiarizando cada día más y poder eh, avanzar. La plataforma, usted puede empezar ahora y terminar la hora. Si usted quiere llegar hasta allá a la unidad 5, no hay problema. Yo no lo voy a detener. No diga usted, no sé, si con la maestra vamos en la unidad 1, entonces yo ahí me quedo. Su objetivo es llegar al 100% de la plataforma, aunque aquí en la clase estemos en la unidad 1. Pero el objetivo, como les digo, es que ustedes puedan eh, revisar en esta hora alguna duda. Obviamente yo les voy a estar compartiendo un material adicional, algo extra que nos puede servir de apoyo y se los puedo compartir estas presentaciones al final de cada semana para que ustedes pues también eh, las tengan y las puedan revisar. Eh, Margarita Portillo, veo ahí su manita, dígame ¿cómo, cuál es la duda o pregunta. Sí, yo entré a la plataforma y traté de hacer este, el primer ejercicio. Eh, me, me daba ahí la opción de para colocar una frase, ¿verdad? Eh, como un saludo lo escribí pero este, y le di a enviar luego me decía de que no tenía cuerpo y que no estoy muy familiarizada verdad con ese de tipo de, de plataforma entonces me imagino que algo no hice me, algo me faltó entonces si quisiera como conocer un poquito más en detalle a través de usted la forma en que vamos a usar porque para mí eso sí es algo nuevo Correcto. Muchas gracias. Gracias Margarita por sus palabras ahí. Este sí, mañana este vamos a hacer una pequeña presentación ahora, pero el día de mañana yo les voy a proyectar plat la plataforma y vamos a familiarizarnos un poquito más, ¿ok? No se preocupe Margarita, con mucho gusto lo vamos a hacer y así podemos ir aclarando algunas dudas. Eh, con la plataforma yo les voy a ayudar. Ahora tampoco no es que yo le voy a dar la red Puesta, sí, ¿verdad? Ah, mire, aquí está. Sino que el objetivo es que ustedes vayan a, avanzando, vayan aprendiendo y yo les vaya sirviendo de apoyo, yo les vaya ayudando, tratando de eh, solventar alguna duda, si hay algún ejercicio, pues que lo hayamos complicado. Eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Por eso debemos de conectarnos, aprovechar, porque solo es una hora, pues es bastante poco y si se fijan, pues ya casi nos quedan. 20 minutos, entonces el tiempo pasa rápido, pero sí, los animo a que siempre nos conectemos y con mucho gusto, como me menciona Margarita y Flor, yo les voy a ir ayudando a desarrollar eh, sus... Eh, ejercicios, ¿ok? Bien, eh, let's see what else do we have right here. So we have the sections, tenemos cinco unidades. Para los que ya vieron la plataforma, este es el contenido de las unidades, la sección 1 y la sección 2 la vamos a ver en la primera semana, ¿ok? Eh, son cuatro semanas las que vamos a estar en este módulo. Eh, la sección 3 la vamos a ver en la semana 2. La sección 4 la vamos a ver en la semana 3 y la sección 5 la vamos a ver en la semana 4. Si se fijan, hay dos exámenes, uno a mediados, el midterm. Ok, y tenemos el final exam. Okay, esos tenemos que irlos completando también y van agregados a su trabajo de plataforma. Eh, esto es el contenido que vamos a llevar. So let's continue. It says, let me introduce. Uh, yourself, okay. Let me introduce myself en este caso, okay. Cuando yo le digo let me introduce myself es como yo le estoy diciendo déjeme presentarme, okay. Déjeme presentarme. Eh, ya les dije mi nombre, okay. Hello, my name is Luz Guzmán, okay. I'm from El Salvador, okay. I am uh, 34 years old, okay. I have a small family. Okay, I live with my baby. I have a baby boy. Okay, he is um, almost two years. Okay, it's a boy. Um, my birthday is on March twenty second. Something that I really like it's like you know watching TV, listen to music. Sometimes I have I have the chance and the opportunity. I really like to uh, read if I have the time. Um I have a dog. I'm not like a pet lover, but I really like dogs. Okay. I work as a teacher. That's my experience. Okay. I have like uh more than eight years already working as a teacher with different levels, like teenagers, uh, little kids, and also adults. Uh, my hobbies, well, my hobbies. Can be I don't know. Be learning something new. I really like to be learning new themes. Uh, I really like traveling. I really like know new places. Um, I am very responsible. I consider myself as a hard working person. Okay. Um. uh That's me. Okay. Esa es una. A small introduction right una pequeña idea de, de lo que de mí, right para que ustedes me conozcan y sepan un poquito quién soy ok so now I would like to listen you ok quiero que ustedes también se presenten probably no todos nos vamos a presentar because of the time pero sí me gustaría escuchar un par de participaciones de parte de ustedes así voluntariamente, ¿verdad? Que alguien me diga, hello, my name is fulanito, I live in donde usted vive, I am, los años que tiene, I have a baby, tengo two kids, tengo una daughter, tengo un perro, eh, me gusta el inglés. Este mi comida favorita son las pupusas. My favorite drink is coffee or Coca-Cola. Algo que me diga algo de usted. No 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 todo esto que está aquí. Este es un ejemplo, right What you are seeing. es just an example. So you can take ideas from here but you can use different words as well, okay? So let's see if we have volunteers first, okay? Let's see if we have volunteers. Remember that if we don't have volunteers, so we will have big teams. Carla, thank you, Carla. Ahí está Carla raising the hen. Ahí pueden ustedes hacer eso en su plataforma, ok? So, Carla, let's see. Carla, thank you. Good night. My so, name is Carla Somo Carla Yesenia Somoza Martinez. I'm from Salvador. I trained uh, their horse and um, I have um, never, never changed them. Yeah, no. <laughs> Okay, ok, thank you, Carla. Nice. Okay, you see, we can do it, okay? No espero que me digan todo lo que está ahí o un montón, sino que aunque sea un poquitito, pero we need to use the language. Okay, usted está en clase de inglés, tiene que tratar de hablar en inglés, aunque sea poquitito. Okay? So, Margarita and then floor. Thank you, Margarita. Hello, my name is Margarita Portillo. I have uh, 52 years. I'm from Soyapango. Uh, I have two songs. Um, only. Okay, thank you, Margarita. <laughs> Just that, okay? Nice. Uh, let's see, floor. Thank you, floor. You are on mute, floor. You are on mute right now. Good night. Hello, good I night. Am I am from El Salvador. I am Sangers. I am uh, all. They, they are three families in my family. I live with um, my two children. My birthday, my birthday is in, in, in June. June, June. June, June? Okay. <laughs> okay. Perfect. In June. Okay. So perfect. Thank you, Floor. Nice. Uh, let's see. We have uh, Natalie, thank you, Natalie. Then Kimberly and then Lorena, thank you. Okay, hello everyone. My name is Natalie. Um, 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 I'm 28 20 years old. Um, I live in San Salvador. Uh, I have my my daughter, one, one, my one daughter. You have one yes. daughter, okay. Um, and uh, my favorite food, pupusas. And. That's all. <laughs> okay. Thank you, Natalie. Nice. Nice to meet you. Okay. Let's see. Now we have Kimberly. Thank you, Kimberly. Hello. My name is Kimberly. Uh, I'm from El Salvador. I'm 21 years old. Uh, I'm as psychology student and i love the thoughts and i like it english and my favorite part is the strokes and only <laughs> okay thank you kimberly nice we have a psychology student right here nice okay perfect thank you kimberly Nice, let's see, we have Lorena, and then Andrea. Lorena, you are on mute right now, Lorena. No le escuchamos, Lorena. Mm, no, no le escuchamos. Sí tiene activo el, el micrófono, pero no le escuchamos. Hola, hola, no. Sorry, Lorena. Try to figure it out. Trate de verificar. Vamos a escuchar a, a Andrea y después regresamos con usted, Lorena. Vea qué le pasó a su micrófono porque no, no se le escucha. Hola, Ticha. Ya, Lorena. Me escucha, teacher. Now, yes. Okay. ok. Sorry. Sorry, Andrea, you are on mute. No le escuchamos, Andrea. Andrea, no la escuchamos. Lorena, usted sí ya la escucha. Solo déjeme que termine el Andrea, pero no le escuchamos, Andrea. Active su micrófono. Ahora sí, hable, Andrea. Ahora sí, sorry, no le escuchábamos. Go ahead, Andrea. Thank you. Hello, eh, uh, my name is Andrea. Is, I am from El Salvador. Eh, I am, eh, eh, tengo 30 años, <laughs> ¿cómo que dice? Eh, eh, 30, ¿verdad? Eh, I am here 30. <laughs> um, My birthday is November. I am Mary. Um, I have two children. Thank you, Andrea. Nice to meet you. Okay, nice. So now, Lorena, please go ahead. Thank you. Good night, teacher and classmates. My name is Lorena Rodriguez. I am forty-eight years old. I live in Sacamil metropolis. I have three children. Um one daughter and in two two things, okay. Um, and like English, um also um and like electronic music, I have three pets uh, one dog and two cut. Okay. Um, I want to learn English because my oldest song is live, living in the United States. Okay. Perfect. Nice. So in, probably in the, that. in the future, thank you, Lorena. Probably in the future, you will visit your uh, yes. son in the U.S. So you need to yes. know English. Perfect. Thank you, Lorena. Appreciate it. Nice. We have right now uh, Angel, and then we have uh, Myreni. I don't know. if That's your name, right? So Angel Quintanilla, go ahead. Good night. My name is Angel Sipania. I am 20 years old. I work in Barbershop. I love you. Okay. Thank you, Angel. Nice. Okay. Nice to meet you. And thank you for being here in the class. Okay. Appreciate it. Nice. Ah, uh -huh. let's see. Now we have Myrene. Myrene. I don't know if that's your name. <laughs> <laughs> Hi. Uh, good night, teacher. Good night, class. Uh, I am Myrene. I'm from Ciudad Versailles. Um, I am teacher of the Bible. Uh, my favorite food is fish. <laughs> I'm not married. Mm. Okay. Um, I, like <laughs> I like cooking. Thank you. Okay, Myrene. Nice to meet you. Thank you. Okay, very nice interesting. Nice to meet you, okay? perfect Thank so, you. I don't know, we have a couple of more minutes, okay? hay un espacio más para un voluntario o voluntaria que quieras presentarse con la clase hay varios ahí que solo se ríen the... Go ahead, please Hello, my name is Marcela I live in San Salvador um, I'm 20 years old and I live with my fathers and my three dogs and I'm so happy because we are here. Thank you Marcela. Yes, I'm excited as well. I'm happy to have you here in the class. Okay? Thank you. Nice. We have Sonia. Thank you, Sonia. Hello. Hello. I am i am sonia pinti i am from chalatenango i am 28, 28 years old i live with my husband and children my birthday is february 8th um, that's all Okay, <laughs> okay, nice. Thank you, Sonia. Nice to meet you as well. So yo sé que todos quieren presentarse, todos dicen yo, 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 pero the time is running, okay. El tiempo a esta hora se va, pero es que súper es rápido, okay. So during the dates, okay. Tomorrow we are going to continue. Voy a seguir conociéndolos ahí a todos. Hasta los que no me quieren poner la cámara, los voy a conocer, okay para poder este, interactuar, ¿verdad? Como les digo, el objetivo es que vayamos conociéndonos y usted conozca a sus compañeros también, y, ¿verdad? Vayan en ese proceso, ¿ok? So, let's see what else do we have right here. We have the uh, lesson objective, this is the uh, 1.0 and uh, we have it right here, it says by the end of this lecture, Participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. So al final de esta unidad, esta lección, la idea es que usted pueda presentarse, ok, usted mismo, lo que estamos haciendo, usando el verbo to be, que es el famoso cero estar. Vamos a iniciar prácticamente desde cero. Como se los he dicho, este es un nivel eh, básico uno ¿Verdad? El, el beginners estamos iniciando yo sé que muchos de ustedes si ya lo comprobé tienen eh, conocimiento de vocabulario, tienen ciertas palabras si ya sabe que perro se dice dog que gato se dice cat o sea, ya tienen muchas palabras pero lo que tenemos que aprender ahora es a formar oraciones, a hablar a tener una conversación Usando las palabras que yo ya sé y obviamente tratar de ir agregando más palabras a mi vocabulario. Ok, ese es el objetivo de esta clase. Por eso le indico que sería bueno que usted tenga notas por ahí, vaya anotando y cada palabra que usted vea, ya sea en la presentación, en la plataforma, y usted dice: ¿Y esto qué es?, usted lo anota. Y después, usted mismo o yo le puedo ayudar a buscar el significado, usted busca ahí, ahora todos tenemos acceso a Internet, busca ahí, hay diccionarios electrónicos que usted puede descargar gratis en su teléfono o computadora o tablet, lo que tenga, para poder buscar. Y usted dice, ah, esto que dice acá. Este, Den salves quiere decir uno mismo, ¿ok? Ellos mismos, ¿ok? Entonces ahí usted va aprendiendo y vamos a ir aprendiendo gramática de manera paulatina para que usted vaya ordenando las palabras que ya usted conoce, como en español, ¿verdad? Los niños cuando empiezan a hablar dicen yo agua no dice yo quiero agua, sino que dice agua yo. Ah, 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 agua, verdad. Así empiezan los niños. Entonces así estamos nosotros ahorita con el inglés. Usted dice una palabrita por aquí, una en español, otra palabrita por allá en inglés. Eh, entonces hay que ir aprendiendo a poner las palabras en orden y a pronunciarlas correctamente. Ese es el objetivo y es lo que pretendemos lograr. Así es que esta es la primera parte que tenemos acá. And, uh, we have this, ok. Probably no vamos a terminar de ver esto, pero sí eh, lo podemos continuar mañana. Este es el famoso where to be. En cualquier lugar donde usted vaya y quiera aprender el idioma inglés, le van a enseñar esto al inicio. El famoso verbo to be, the verb to be. El meaning en español del verbo to be es ser o estar. Algo que les olvidé, no sé si lo mencioné al inicio, es que voy a tratar de eh, estar haciendo switch, verdad, cambiando entre inglés y español, al menos las primeras clases, verdad, para que ustedes no se me vayan a asustar y usted diga, uy, yo no entiendo qué es lo que está diciendo sino más bien para que usted vaya acostumbrándose, ¿verdad? Pero de alguna manera el contenido es en inglés. Entonces, y lo importante es que usted escuche en inglés, ¿verdad? Que yo le diga, oh, this is the verb to be, ¿ok? Ah, that's the verb to be, which the meaning is cero estar en español. El verbo to be, eso significa en español, yo... Soy, yo estoy, ¿verdad? Como lo decimos en español? Si usted me dice en español, yo soy un estudiante, ¿ok? En inglés, I am a student, ¿ok? Yo soy un estudiante, I am a student. Entonces, el verbo to be siempre va a ser una base. Es importante que en este módulo 1 a usted le quede, pero claro, claro, claro qué es el verbo to be y cómo lo voy a usar, ¿ok? Porque es la base que lo va a llevar a usted a continuar el módulo 2 con el presente simple, ¿ok? Entonces, estamos acá. The verb to be, ¿ok? Right here in the verb to be, we have this affirmative long and short, ¿ok? Long form, la forma completa y una forma contractual. Una forma corta, así como lo dice acá, mire, short form. Esta es una forma corta. Ok, esto es lo mismo, solo que esta es una forma larga, una forma completa, y esta es una forma contracted. Ok, so tenemos acá diferentes sujetos. Como en español. Usted aprendió sujetos allá por segundo grado que le decían, haga una oración con, el, con diferentes sujetos. Y usted decía, yo, él, ella, ellos, nosotros, eh, él. okay. Entonces, en English also we have different subjects. Okay. The subjects that we have in English are I, you, he, she, it we, you and they, ¿ok? Estos son los sujetos, ¿ok? Ahora, ya uniendo con el verbo to be, we have I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are and they are. Esta sería la full way, ¿ok? La full form, but we have the same, o sea esto y esto es lo mismo solo que uno está contractado, ¿ok? and this is I'm, um, your, his, she's, it's, we're, your, they're. ¿ok? Mañana vamos a continuar verificando esto, aclarando este cuadrito que tenemos por aquí, porque tenemos que aprender a usar el verbo to be de forma positive. Negative and also interrogative. That means questions. Porque así como en inglés y en español, usted tiene preguntas o oraciones positivas, oraciones negativas y usted tiene pregunta. Yo le puedo decir a usted: eh, Yo soy un maestro. Yo soy un maestro. Positive, right? Yo le digo en español: Negative. Yo no soy un maestro. So, the same sentence, but now in negative. Y yo le puedo hacer la pregunta. Soy yo, un maestro. So, that's what we have in Spanish, right? So, the same story we have in English, okay? Con el verbo to be, yo voy a aprender esas tres opciones, okay? Affirmative, negative, and questions, okay? So, lo que se tiene que llevar usted ahora de esta clase son los sujetos en inglés. I, you, he, she, it, we, you, they. Sería yo, él, eh, sería acá yo, tú, él, ella, eso. Este it es para una cosa, un animal, un objeto. We, nosotros, you, él, they, ellos. Ok, so uh, we are going to stop for a while, it's almost time to go, ok, eh, vamos a respetar el, el tiempo, verdad, yo sé que este, eh, la, la, ya es pues la hora de terminar, pero eh, no sé si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta o algún comentario antes de despedirnos. Tengo pregunta. Dígame. Eh, lo mismo del ejercicio que le digo que, que, que respondí del 1.4 si ¿sí tenemos la posibilidad de corregir o, o ya no tenemos la posibilidad de corregir. Muy buena pregunta, Flor. Y la respuesta es sí. Usted puede corregir. Eso es algo que la plataforma siempre le va a permitir hacer sus correcciones. Imagínese que usted terminó la, la unidad 1 y quedó en un 80%, pero usted dice, no, pero 80 es el mínimo para pasar. Yo quiero tener 90, yo quiero tener 100. Usted puede regresar a ese ejercicio, corregir algo que tal vez le salió malo en su momento, pero tal vez en la clase se clarificó. Ah, así es. Entonces vengo, puedo ir al ejercicio y corregirlo y luego su porcentaje va a subir. Sí se puede. Ok, bien, eh, muchas gracias en serio por estar completamente en la hora, lastimosamente la hora se va súper rápido, tratemos de aprovecharla al máximo. Okay. Uh, Angel, I don't know if you have a question, Angel, go ahead. Buenas noches, disculpe que la moleste, yo eh, no he podido entrar todavía a en la plataforma porque en el día yo trabajo, entonces no había podido hacerlo, no sé si aún tengo tiempo para entrar en la actividad. Sí, definitivamente. Si todavía no lo ha hecho Ángel, trate de hacerlo ahora, ¿verdad? Si puede o mañana en el transcurso del día para verificar que sí tiene acceso, ¿verdad? Tiempo para trabajar en la plataforma, pues vamos iniciando. Usted tiene cuatro semanas, pero el objetivo es que al finalizar, o sea, es decir, antes de que tengamos la última sesión, usted tiene que haber finalizado, ¿verdad? Pero sí, es importante que ingrese para verificar que su usuario pues sí funciona, ¿verdad? Trate de ingresar eh, para pues asegurarnos que sí, no tiene ningún problema para trabajar en la plataforma. Pero de bueno, momento pues, ok, no hay problema. De momento no hay una tarea. Eh, si yo les comparto algo adicional, pues se los haré llegar ya sea en el grupo de WhatsApp. O oh, estas presentaciones también, si ustedes desean, yo con gusto se las puedo compartir para que ustedes las tengan y las vayan acumulando por ahí. Pero eh, nuestra guía en sí es la plataforma. Esa es nuestra guía y yo voy a traer los temas de la plataforma. No le voy a venir a poner algo aquí que que nada que ver con lo que usted está haciendo, ¿ok? So thank bueno, you. Gracias. gracias. Thank you for your time. It was a big pleasure for me to be here, so I hope to see you all tomorrow. Los espero a todos mañana en el mismo link a la misma hora, ¿ok? Thank you, bye bye, enjoy the rest of the night. Vayan a dormir, si es que ya van a dormir o a terminar de trabajar los que todavía tienen cosas que hacer, pero nos vemos mañana primero dios, ¿ok? So thank you, appreciate, bye bye, take care. Good night. Good night. Good night.